하나 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 Este seguro que está. Criado de golfo. Como os contaba, estamos delante de las casas colgadas, que no colgantes. Yo antes decía casas colgantes, hasta que un chico de Cuenca precisamente me corrigió. Y además es que es muy lógico, para que nos entendamos y para que siempre lo tengamos presente. Colgante es una lámpara. Colgado está un cuadro. Estas son colgadas. Bien, como digo, son casas muy, muy especiales. Algunas de ellas tienen casi 900 años. Las de Cuenca son renacentistas, tienen más o menos 600. ¿Y por qué están así de bien? Pues básicamente porque se usan, porque están habitadas. Un edificio que está. El Matiz, que es un castillo, no es un palacio. Es decir, no había salón de trono, ni salón de baile, ni sisi emperatriz. Aquí había todo ese, más o menos el doble de trono y el doble de torre, que cae y arrasa prácticamente una barriada entera. Hay fotografías de principios del siglo XX, sacadas desde aquella zona de allí, donde se ve un pasillo por donde arrasaron esas rocas. Esas rocas que hemos visto ahí, o las que hemos visto en el barrio de San Vittore, ha habido algunas otras dos caídas documentadas a lo largo de la historia. Bien por guerras o bien por terremotos, pero la más importante fue esta. Que ambientar al propio. ¿Cómo? ¡Descarada! Que dice que vuestro marido se ha ido contra los navarros porque son menos fieros que vos. Fijaos, señoras, que no es para esto. ¡Sí! ¡Sí! Acaba de decir el fraile que si no ibas a ver tu bolita. ¡Ay, mira el suyo! Además, dice que quiere ingresar en el convento de Vadillo, fíjate tú. Esto se veía, pero no puede ser. Mi marido, ¿cómo va a ingresar mi marido al convento? Pensó que iba a arrastrar a los hombres. No, que no, que dice que en la batalla le cayó un rayo y por San Pablo quedó iluminado. ¡Viene! ¡Dale! ¡Anda! Si tiene que dar una cara al señor que marchó. Ven aquí, iluminado del señor, que te van a dar a ti convento. Pero serás... Consultado, será su comprador, con el fin bien claro de librarse de él. Y si quieren saber la historia que continúa, vengan en agosto al castillo a ver la representación. ¿Representación? ¿Representación es que va a dar el tipo tico? Una limosna. ¡Agua! ¡Mal libradas vayan vuestras mercedes, que son aguas menores! ¡Ah! ¡Encima aguas menores! ¡Largo de aquí, maldito rapiento! ¡Ven a pedir limosna al conde de Haro! ¡Al conde de Haro te va a dar la salud! ¡Que también a un lugar que se esconde! No estaremos cerca de la bodega ni la bares. ¿El azaro? ¿No te huele a un caldo muy rico? ¿Eh? Ah, ya recuerdo cuando hice la otra visita a estas. ¿Qué caldos más ricos hacían estas bodegas? Sigan ustedes, que ya les explicaré esto. Los placeres que tiene esta vida de vez en cuando. Vino, chacolí. Vamos a hablar ahora un momentito de chacolí, pero primero vamos a hablar de las casas colgadas. Estas casas que hemos visto desde la parte trasera, que vemos ahora desde delante. Vemos, ¿os acordáis de la casa esa de los travesaños que tenía tres ventanas de madera seguidas? Si me da 5 metros de fachada, me estás dando una envidia, que es lo peor. Si nos da 5 metros de fachada, yo tengo varias opciones para conseguir metros cuadrados. Una de ellas es hacer pisos. Pero claro, vamos en la media, las torres y ojos por pierdo un metro, pero un metro aparece la producción de una década de frías.
Se encuentra durito, hoy el mozo, ¿eh? De más de 6.000 casas escritas en más de 100.000 la producción estimada de Chacolí, de Frías, espíritu puro. No sé por qué ha caído en las zarpas de un monje más preocupado del amor humano que del amor divino. Fíjate de la iglesia. ¿Quién es Lázaro? ¿Las han comido alguna vez? Bueno, este. Lázaro, me parece que yo este momento. Me voy a rebanar unas cuantas. ¡Yo os he visto! ¡Oye! La iglesia es esta pequeñita de aquí, claro, esta pequeñita de aquí, la iglesia gótica, más o menos de la época del convento de San Francisco, aunque la espadaña románica es anterior, y además es una iglesia muy curiosa, es una iglesia gótica de una sola nave, pero además con tejado a un solo agua. Bien, pues es que nos tenemos que adaptar a la orografía gótica, claro, esto está en una ladera, tampoco podemos poner ahí una iglesia de tres naves. No, vamos, vas a pagar. Eso se ha pagado todo. Siempre lo tira, sucio. Cabrón, vamos. Todos hostias. Aquí, aquí. ¿Qué te vas a aprender? En nombre del conde de Aro, se os condena a estos dos hombres a morir ahorcados hasta que sus huesos se tornen amarillos por el sol. Dale el decretado hoy. ¡Eh! 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 El conde decreta que dos personas tengan que ser colgadas hoy. O mujeres. O mujeres. Coja también de esta morralla. Coja también de esta morralla. No se vale, espero. Es la desidia de llevamos 200. Bien, vamos a dejarles aquí. Y vamos a continuar la visita. Esta zona normalmente la solemos ver desde arriba. Siempre igual. ¿Estamos aquí, por favor? Hoy día 24 de septiembre. Son reos de nuestros, amigos nuestros. Ya no lo son. Oye, la cabra, puta de cabra. Es la madre que la parió. No pere las cosas, por favor. ¿Pero qué han dicho estos señores? Robarte las cabras, ¿qué le han dicho? ¿Dónde están las cabras? Circule, por favor, aquí. Esto quizás no hay otro. Aquí hay uno, es ese tuerto, pero no quiere su madre para espantajo del huerto. Entra, feligresa. ¡Fíjate! Tengo el escapulario justo. ¡Vamos! Con el escapulario justo. Las mujeres, las gallinas, las cabras y las brujas. ¡Largo de aquí! ¡Ah! ¡Largo! Vamos, feligresa, que te tengo que terminar de confesar. ¡Vamos! Sí, acordaros que tenéis que pasar por la oficina de Ainhoa de Bordel.
guardia del capitán y el fuero de sus hijos. Les esperamos con todos sus amigos, todas sus familias, que pasen también en esa nueva. Un patio de armas, donde encontraríamos, como habéis visto en la maqueta, distintas estancias. Importante el matiz, es un castillo, no es un palacio, es decir, no había salón de trono, ni salón de baile, ni sisi emperatriz. Aquí habían soldados, esto era un hotel, como el fuerte de los baños, para que nos entendamos. Bien, pero todo cuartel tiene que tener sus dependencias.